amigos, ¿cómo están? Estamos de vuelta y primero que nada queremos felicitar a los ganadores del concurso, a los cuales ya les enviamos sus paquetitos y dentro de poco van a estar llegando a sus casas. Y también recuerden, todos los que participaron, que si no ganaron en esta ocasión vamos a tener más concursos y además de mandar cosas de ICS también vamos a empezar a mandar cosas de 3D Tag. Entonces, chequen el canal, chequen nuestra página de Facebook y bueno, vamos a empezar. Primero que nada vamos a darles una actualización o un update de qué es lo que está pasando con nosotros en 3D Tag, qué es lo que va a suceder ahora en el canal. Y bueno, para que sepan más o menos cómo están las cosas, cómo vamos a estar subiendo más videos, qué vamos a estar viendo y todo ese tipo de situaciones, ¿va? Bueno, primero que nada, quiero pedirles una disculpa porque no hemos estado subiendo videos tan seguido y eso porque hemos tenido muchísimo trabajo. Si no sabían ustedes, además de hacer piezas de Airsoft en 3D, también diseñamos otros productos en 3D, principalmente juguetes, y trabajamos con fabricantes aquí en México. Y aquí tengo algunos ejemplos que ya salieron al mercado, como este ajedrez. Es este de Marvel. Obviamente nosotros lo que hicimos fue el diseño de las esculturas 3D, de las piezas. Quedó súper genial, todo hecho en México. Si lo ves en la tienda, entonces siéntete orgulloso, todo esto es mexicano, ¿va? Y con otro fabricante hicimos una serie de disfraces para niño. Nosotros diseñamos la máscara, como estas, que puedes encontrar en el Chedraui, en el Walmart, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces seguimos dándole duro y vamos ahora a, si no hayas visto nuestro sitio web o las actualizaciones en Facebook, te queremos decir por aquí que también ya estamos manejando otros materiales. Ya tenemos el color de Dark Earth, este material es PETG. Y también ahora tenemos, chan chan chan, fibra de carbono, con los cuales poco a poco iremos sacando más piezas de las que ya tenemos disponibles, pero en estos materiales. ¿Por qué? Porque cuando se están fabricando, cuando se están imprimiendo, los valores cambian un poquito y los plásticos funcionan de manera diferente. Entonces necesitamos ahí ajustar todas las variables, dejarlo todo de manera perfecta para que salgan siempre piezas súper bien hechas, ¿no? Y bueno, de manera rápida para mostrar algunas piezas, aquí tenemos un grip angular hecho con PETG y pues obviamente este es color Dark Earth. Aquí tenemos otros de nuestros populares protectores de miras. Este es Dark Earth y este es la versión en fibra de carbono. Súper ligero, súper resistente. Y bueno, para que sepan más o menos ahora las opciones de materiales que tenemos y la innovación que estamos incluyendo en nuestras piezas. Y bueno, porque muchos de ustedes lo pidieron, ya tenemos los portagranadas. Este es para una Cyclone, pero también la podemos adaptar para una Tornado. Y trae el clip para el sistema Molly, ¿no? Aquí vas a meter la granada, la agarra a presión. Y pues bueno, con este clip iría aquí al sistema Molly, de esta manera, y ahí puedes traer tus granadas. Estamos explorando la versión de Dark Earth, entonces si te interesa, nos puedes mandar un mensaje por el Facebook y ya podremos ver cómo funcionaría, ¿va? Y bueno, ya fueron suficientes promociones. Yo sé que ustedes vienen a ver cosas de Airsoft y les voy a explicar más o menos cómo va a estar el contenido de aquí en adelante del canal. Platicando con algunos compañeros que ya llevan tiempo en esto, principalmente porque, bueno, aquí también damos el servicio de reparación de réplicas, pues me dicen, ¿no? Oye, quiero cambiarle esto, quiero hacerle aquello, quiero etcétera, etcétera. Y al final siempre es lo mismo, ¿no? Esperamos no ofender a nadie, pero al final todos son fierros chinos, de alguna forma u otra van a fallar. Y pues bueno, si le estamos metiendo refacciones también hechas en China, pues al final todos son fierros chinos. Y eso es lo que le digo a todos mis clientes. Y bueno, a veces la marca tiene que ver, a veces no. Y lo que vamos a empezar a hacer ahorita es una serie de videos en donde te vamos a enseñar opciones de cosas que puedes adquirir y que te van a estar sirviendo para tu vida airsofter, ¿no? Si vienes empezando, de ahí para ser intermedio o ya después para ser avanzado. La cosa es que cuando tú hagas ese primer gasto, aunque sea un poquito más, pues esas cosas te sigan sirviendo, ¿no? Y no de repente veas que no te sirve para la equipación tal, o que no le puedes poner pouches, o que la potencia ya no se le puede subir, o que etcétera, etcétera, ¿no? Porque al principio eso siempre nos pasa a todos y es porque no sabemos muchas cosas que ya después con el tiempo pues te vas enterando, ¿no? Y bueno, esto como todo va a llevar un poco de opinión personal y va a llevar un poco de racional de por qué llegamos a estas conclusiones, de por qué estas piezas son buenas o etcétera, etcétera. Y al final recuerda que es eso, ¿no? Cada quien puede tener su opinión, cada quien puede decir lo que piensa, siempre y cuando sea de manera respetuosa, y también estamos dispuestos a escuchar, estamos dispuestos a ver qué es lo que está proponiendo la gente. Y tomando esto en cuenta, el siguiente video va a ser de qué chaleco comprar cuando estás empezando. Es decir, cuál te puede servir para varias etapas, cuál puedes irle añadiendo cosas,
y cuál nosotros creemos que es la mejor opción por tu dinero, si andas buscando, si andas empezando o si quieres hacer alguna mejora. Entonces, sigan checando el canal, vamos a tener más contenido, vamos a tratar de hacerlo un poquito más frecuente. Y sin más, pórtense mal y nos vemos en el campo. ¡Hasta luego!